Hoy nos vamos a detener en una historia muy particular en el barrio de Barracas. Una historia que hace referencia a Santa Felicitas, una iglesia que ahí existe. Pero en esta oportunidad vamos a visitar el complejo Santa Felicitas. Y ahí nos vamos a encontrar con retazos importantes de nuestra historia. Ahí vamos. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Esturla, bienvenidos al Complejo Histórico de Santa Felicitas. Estos túneles, son semitúneles que vamos a recorrer y que forman parte del complejo, están armados con diferentes elementos que nos fueron dando los vecinos de Barracas, los vecinos de la zona. En este momento estamos en la sala que está representando al comedor obrero. Este comedor funcionó desde 1907 hasta 1946 y los elementos que podemos ver acá principalmente son la mesa de mármol original del comedor obrero con aquellas ollas y los cubiertos que son originales también, la gigantografía que es una foto real de este comedor obrero, la botella de esperidina, que es la primera marca registrada del país. Podemos ver también las fotografías de los jóvenes operadores de las diferentes fábricas del lugar. Estamos en la sala de la lavandería que abrió una vez que cerró el comedor obrero y funcionó hasta fines del 1900. Acá lo que podemos observar son los antiguos lavarropas industriales, las planchas que funcionaban a carbón o a querosén y los antiguos manteles o sábanas bordados a mano y en forma artesanal. Estamos en este momento en la sala de arqueología del programa Buenos Aires bajo las baldosas. Lo que podemos ver acá son ornamentaciones que pertenecieron a diferentes edificios, restos arqueológicos del Río de la Plata como sogas, cadenas de barcos o los viejos adoquines de madera que en su momento fueron utilizados en nuestras calles de Barracas. Llegamos por fin a la sala más esperada por la gente, que es la sala de Felicitas Guerrero, y lo que podemos ver es un daguerrotipo o fotografía de cuerpo entero de Felicitas, donde la estamos viendo con un vestido claro que dejó de usarse a esos colores a partir de 1869, después que fallece su hijo y después que queda viuda de Martín de Álzaga. Lo que podemos ver también es la réplica de este vestido que se ve en el daguerrotipo que fue hecha por los sastres del Teatro Colón. Detrás de esto hay un mito, y el mito dice que si nosotros atamos una cinta blanca a la reja de Santa Felicitas, vamos a encontrar el amor perdido. Estamos en el templo escondido, dentro del complejo histórico de Santa Felicitas, dentro del el colegio de Santa Felicitas. Este templo tiene algunas características especiales. Primero, es una reproducción, en mucho menor escala, por supuesto, del templo de Nuestra Señora de Lourdes de Francia. Es un estilo neogótico que lo podemos ver así rápidamente, sus arcos apuntados y en los vitró. Tiene dos características especiales. ¿Por qué lo llamamos templo escondido? Porque no tiene salida al exterior. Lo único que da al exterior es aquel rosetón que se puede ver solamente en las épocas de otoño cuando los árboles no tienen hojas, entonces se puede ver aquel rosetón arriba del coro. ¿Por qué templo escondido? Porque era solamente para uso de los padres lourdistas, que fueron los que construyeron el instituto y este templo, y de los alumnos. Y la característica más importante es, la gente nos pregunta cómo se usa este templo, cómo es que se está usando como espacio cultural, porque este templo nunca llegó a ser consagrado. Toda esta construcción del instituto, los padres de Felicitas Guerrero lo mandaron a hacer en 1891 a un grupo de monjes lourdistas, los primeros que llegaron a la Argentina. Se comenzó a hacer el instituto, ya empezaron a llegar alumnos, se estaban ya dando enseñanza a los alumnos, pero un empleado del cura, del padre Alejo Russo, que era el encargado, presentó recibos falsos de los préstamos que se estaban dando para esta construcción. El padre Russo, que repito, era el encargado de todo esto, no pudo soportar esta situación, sufrió una gran depresión y se suicidó.
al haberse suicidado, al haber corrido sangre en este lugar, nunca se pudo consagrar como templo. Por eso ahí donde tendría que haber estado el altar, no hay absolutamente nada. Es por eso que nosotros ahora lo podemos usar como espacio cultural, porque jamás se pudo consagrar como templo.